Primero que nada, ¿a ti qué te parece que se vaya creando este grupo de trabajo para una reforma agraria, para una segunda reforma agraria? ¿Es necesaria? A ver, mira, el sector agrario necesita desarrollarse. Uh-huh. Es un sector que ha estado muy abandonado, sobre todo referido a la agricultura familiar, ¿ya? En sí. Donde no ha habido políticas públicas adecuadas para sacar esos millones de personas de un atraso o de la pobreza, ¿no? Hay problemas en temas de crédito, hay problemas en temas de asistencia técnica, tecnología, productividad, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Pero vamos a ver, el problema es que, por un lado, le están llamando a esto segunda reforma agraria, sabiendo la connotación que tuvo la primera, ¿no? En donde hubo expropiaciones, no se logró absolutamente nada en desarrollo de esas millones de familias que están en el agro peruano, ¿no? Y por otro lado, en este grupo de trabajo creado, no se ha incluido al sector privado y a cientos de organizaciones del sector agrario que conforman este gran sector productivo peruano, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros como sector privado... los gremios como ustedes, los grupos como ustedes. Bueno, mira, por un lado los grupos empresariales... Ajá. Mira, por un lado los grupos empresariales como nosotros que hemos traído, generamos empleo, traemos inversión, arriesgamos nuestro capital, hemos desarrollado una gran industria productiva, agroexportadora, agroindustrial en el país que ha tenido muchísimos beneficios sociales y económicos para las zonas rurales del país, que es importantísimo, ¿no? Pero también no han incluido una serie de grupos importantísimos de cadenas productivas y de actores que forman parte de este sector agrario. O sea, los trabajadores. Mira, por ejemplo, a grupos como los de Banano, los de Quión, a las municipalidades rurales, a los cafetaleros, a los del cacao, ¿no? Hay muchísimos grupos con quien hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando en un espacio que se llama Planagro, ¿no? Para darle contenido a un esfuerzo de transformación del agro, uh-huh, y que no se nos ha considerado en el gobierno, y el gobierno sabe muy bien que estamos trabajando todo un grupo unido del agro. Ya, pero ¿cómo entendemos esto, ¿no? El presidente Pedro Castillo dijo que iba a trabajar, bueno, si tomamos su discurso más genérico, ¿no? Con el pueblo y por el pueblo, ¿no es cierto? Pero con el pueblo, ¿no es cierto? Y que se iba a trabajar directamente con la gente y con la necesidad de la gente. ¿Cómo entendemos entonces que no sea considerada esta necesidad de las personas involucradas en un tema tan importante como una reforma agraria? Bueno, la verdad que no se entiende. O sea, tú no puedes hacer una transformación productiva del agro con competitividad y con acceso a mercados internacionales y nacionales, si no se involucra principalmente al sector productivo. Ya ese grupo de trabajo está conformado en su mayoría por funcionarios públicos. Por los directores de MIDAGRI. Claro. Y tres agrupaciones, ¿no es cierto? ¿Qué agrupaciones son las que están? Mira, está muy bien la Junta Nacional de los Sectores Hidráulicos de Riego, digamos, ya, ¿no? Está muy bien las organizaciones que están. Está Conviagro, por ejemplo, que tiene grupos también de pequeños agricultores, ¿no? Ya. Yeah. Pero no están los grupos representativos, ¡exitoso!, ¿no? Y variados que existen en el sector agrario, como los que te mencioné, pero también por ejemplo, y otros gremios, ¿no? Como COMEX, SADEX, etcétera, que son grupos que tienen pues a inversionistas, a empresarios pequeñitos, medianos, grandes, que están en el sector agrario. Uh-huh. O las cámaras de comercio, que tienen también todas comités agrarios en todas las regiones del país. ¿Tú crees que esto sea por un tema de no capacidad de poder unir a todos los grupos o aquí hay algún tipo de interés? Mira, todos estamos dispuestos
a trabajar por desarrollar nuestro país. Lo venimos haciendo durante décadas en el sector agrario. Y hay una gran necesidad de trabajo en conjunto. Nosotros como AGAP, por ejemplo, en este grupo de Planagro, o con el grupo de las cámaras de comercio, o con los productores, los empresarios y productores agrarios, agroindustriales de todas las regiones del país, trabajamos continuamente. Entonces, no entendemos por qué el gobierno quiere hacer una reforma del sector agrario sin los actores productivos, sin los empresarios, sin los productores que están en todas las zonas y regiones del país. No se entiende. No va a ser posible que se haga una reforma del sector agrario sin los actores del propio sector agrario. Y solamente con actores que son funcionarios públicos. Ellos no están en el mercado. Ajá. Ellos no arriesgan su capital. Ellos no desarrollan los procesos productivos. Una transformación de un sector agrario para bien se hace con los actores. Bueno, y vamos y eso a ver, no se ha tomado y cuenta. Vamos a ver si está no dispuesto. Se entiende por qué no se entiende por qué el Ministerio de Agricultura ha tomado esa decisión.